aquí en el canal 21. The second day. ¡Mucha noche! Pero el show de Luces London by. Buenas noches, qué placer poder nuevamente compartir con ustedes una noche más, arrancando la semana hoy lunes 29 de enero a un solo paso. ¿Cómo? A un paso nada más. Okay. De una fecha importante, especial. Carnavales. Valiosa. La quincena. Ah, no, hombre, eso es la tragedia. Pero así mismo como llega y se va. No, un día como hoy la gente está emocionada. Mañana la emoción dura hasta el mediodía. Ajá. El 1, el 2, el 3. Bueno, el 31 más bien. Ya no tenemos plata. Bueno, estamos limpios. De pronto hay algo más. Bueno, usted mire a ver cómo la administra. Tiene esto que rendir. Vaya sacando poquito a poquito porque ya vienen los carnavales la próxima semana. Y después tienen que hacer su compra de escuela. Así que organícese muy bien. No, ya yo estoy desde ahora. Y los libros están... Creo que ese tema lo podemos hablar más adelante. Pero para todos ustedes, pues buenas noches. Gracias por acompañarnos. Estamos iniciando la semana y prácticamente finalizando el primer mes del 2018. Y muy unos rápido, que están preparados. Sí. El señor Paparazzi un tanto preocupado por los gastos de la escuela. Sí, ¿cómo está el tercer piso? Óigame. Dele, cash, pues. ¿Dónde está? Acá estamos. Acá, oye, pero deja, estás pisando no, no los cables. Caiga, no se me caiga. No estamos cayendo aquí, nada. Alguien trastabillando. Se nos fue el compadre. Okay. Estamos contentos, estamos felices de hoy, un lunes pre-quincena. Ajá. O sea que ya estamos contentos, pero es hasta mañana como hasta las 3. The second day. ¿Ah? The second day. Ahí está, ahí está. The second day. Segundo día. Eso. Oh, very good. Bien, muy bien. Pero estamos, de Santiago, te digo. ¿Cómo estamos felices? Diga, ¿usted cómo dice? ¿Estamos felices? Happy day. Bien. Día feliz. Ahora, ¿cómo se dice? Vamos contigo, Laurita. Vamos, pero vamos. Come here, T. No. Come here. Con este come here, T. Vamos con los titulares, por favor, a ver qué tenemos hoy. Es noche, es mucha noche, y como era de esperarse, le dan tiempo al tiempo para la ratificación de magistrada. Para muchos, tienen que esperar que venga el Dios Momo para meter el golazo de las preferidas del Ejecutivo. Esto se va a poner bueno, ¿eh? Y después de tanta persecución por el caso de la caja de ahorro, hoy fue suspendida la audiencia. Ahora. Poco a poco se le calchó. Me fui yo. Qué bárbaro. No, ahí está. La caja del Seguro Social no tiene plata ni para Mistolín, pero para este año tendrá... la vida para apretarle a la gente como si fuera financiera. ¡Qué bárbaro! Bueno, me necesito una noche más contigo, Jaramillo. Laurita, ruídala. Oye, este tema de la caja del Seguro Social va a estar muy bueno y más adelante vamos a estar hablando de ello y otras cositas, pero vamos a recordar con ustedes la pregunta que la noche de ayer dejamos en redes sociales. ¿Se debe legalizar el uso de cannabis medicinal en el país? Hashtag con fundamento. Con fundamento. Mr. Molina dice: acabaría con un enemigo muy poderoso. Desde luego que sí. Okay. Bien. Dice también Arango Manuel, claro que sí es medicinal, porque tanto misterio, que se verifique que venga como medicina. Eso es importante. Voy a ver acá, Maribel. Ajá. No, porque permites una cosa y se toman la mano y más. Ya necesito no van a respetar el ISO específico, sino otro. Es el uso, ¿no? Es ok. Víctor Roldán dice: si fuese marihuana natural, sería algo curativo, ya que es genética Monsanto. Hay gato encerrado. Bien, y la gente está hablando como con científicos. Yo no creo, o sea, obviamente no sé si la persona sea farmacéutico o experto en medicina, nosotros no lo somos, pero yo no creo que para los fines que se está buscando sea aprobada, tenga algo que ver el que sea, o sea, no sé si pasará por un proceso químico o si tiene que ser natural, no sé, pero creo que el motivo por el que se está pidiendo es muy serio. Sí. Entonces, hay que, por eso que el hashtag decía con fundamento. No estamos hablando de que la gente va a andar por ahí volándose, ni mucho menos. Y que puede ser al para volando, muchas enfermedades. Volándose. Ya hay gente volándose por ahí. Bueno, señores, vamos ahora con la pregunta para esta noche. Se la dejamos desde ya en redes sociales. Pese al rechazo demostrado por la sociedad civil, ¿piensa usted que Moore y Tobar serán ratificadas en el pleno de la Asamblea? Hashtag. Y la saga continúa.
continúa. Esto bien. Continúa, se le da larga, más tiempo, horas extra, lo que usted quiera o como usted quiera llamarle. Con este hashtag nos contesta en nuestra cuenta, @muchanochenext, en Facebook, Twitter e Instagram. Jaramillo. Vamos a iniciar de inmediato con actualidad y es que, como se esperaba, no pasó. Hoy no se ratificaron a las designadas por el Ejecutivo como magistradas a la Corte Suprema de Justicia. En el Pleno hubo reacciones de las bancadas opositoras. Además, varios panameños, abogados y sindicales se manifestaron ante el Pleno Legislativo. Vamos a ver. El día de hoy se esperaba que después de que se aprobara en la Comisión de Credenciales acá en la Asamblea Nacional iniciara por lo menos ya o se diera la ratificación inmediata de estas magistradas o candidatas a magistradas de la Corte Suprema de Justicia, pues no fue así. Quien debía presentar la documentación y pasar los documentos de la Comisión de Credenciales a la Asamblea Nacional o por lo menos al Pleno para que iniciara este debate y se pudiera aprobar o no estas magistradas de la Corte Suprema de Justicia, pues no se dio. ¿Cómo así? Esto obviamente generó incomodidad tanto de las bancadas opositoras, quienes se pronunciaron, pues dieron sus reacciones al respecto y de por qué el diputado presidente de la Comisión de Credenciales no había entregado la documentación para que se iniciara el debate tal cual se había esperado. Nosotros no nos lo han presentado a ninguno de los tres miembros de la bancada que pertenecemos a la comisión. No sabemos, tampoco está aquí el presidente de la Comisión de Credenciales. No sé si estará haciendo el esfuerzo por lograr las firmas. No, fuera. Pero lo cierto es que ellos pues ya tuvieron 5 votos de 9 en lo que hizo oficial el envío de ese documento a la comisión. Entonces lo que tienen es que perfeccionar el expediente y traerlo. Imagino que ellos quieren ver si llegan hasta febrero y que las personas no protesten. Oye, ¿qué está? ¡Manda dos tragos! Hoy el pleno de la asamblea estaba llena exigiendo a los diputados que no se vendan, que no se rajen y que no voten por dos magistradas que no tienen la competencia, la idoneidad, el conocimiento y tampoco la transparencia ni objetividad para ocupar un alto de tanta envergadura como es la Corte Suprema de Justicia. Es verdad. Bien, mientras los diputados en el Pleno de la Asamblea Nacional esperaban al diputado Luis Eduardo Quirós, presidente de la Comisión de Credenciales, para que entregara la documentación pertinente de ambas juristas, abogadas, candidatas al puesto de magistradas a la Corte Suprema de Justicia en las gradas, desde la Asamblea Nacional había gran cantidad de gente, entre ellos algunos dirigentes sindicales, como también abogados, juristas, quienes protestaban en rechazo a que se diera o que se vaya a dar la ratificación de estas licenciadas a magistradas de la Corte Suprema de Justicia, pues decían cada quien algunas consignas, igualmente pues protestaban ante los diputados de la Asamblea Nacional. Y entienda de una vez por todas que este pueblo no va a aguantar más imposiciones, que ya está bueno de la sinvergüenzura, ya es claro y evidente lo que quieren hacer con este país, quieren manipular todo y eso no lo vamos a permitir, el pueblo panameño no lo va a permitir, por eso la presencia de nosotros como personas, como este pueblo, como esencia al pueblo y dando un espaldarazo a este país, que entienda de una vez por todas que aquí hay un pueblo que se va a defender. No tiene esta presencia acá es para decirle un no rotundo a este gobierno que quieren imponer lo que ellos quieren. Ya está bueno porque el pueblo está cansado del abuso y de la falta de respeto de nuestro presidente Varela. Varela, el pueblo primero. En la Asamblea Nacional, en este momento. Mira, el seguridad pleno, no sabe pues, para dónde coge, compadre. Está casi vacío ya. ¿Qué? Algunos diputados se han retirado de la Asamblea. Mira. A través de que no se dio la ratificación, queda la incertidumbre que ha pasado peleando. Para la panameñista. ¿Dónde están y para cuándo entonces sería la ratificación de estas licenciadas a magistradas de la Corte Suprema de Justicia? En este momento quien toma la palabra, pues la diputada Zulay Rodríguez. Ya en este momento lo que sucede en el Pleno es la discusión de algunos proyectos que se mantienen en el orden del día. Pero sí, el tema importante y que se esperaba por parte de algunos gremios y también de los medios de comunicación era que se diera la discusión de la ratificación o no de estas licenciadas a magistradas de la Corte Suprema de Justicia, cuestión pues que no se ha dado así. Bien, el motivo es que la Comisión de Credenciales no ha enviado o no habría enviado hasta la tarde de hoy, cuando así hubo sesión en el Pleno, el informe de lo que se dio. Recuerden que toda esta
participación ciudadana e incluso la votación de la propia comisión para pasarlo al pleno es, debe hacerse un informe, como una minuta, de todo lo que se dio en ese periodo para poder pasarlo entonces a la discusión en el pleno y posterior a la votación. Eso no ha ocurrido. Lo que sorprende mucho es, ¿por qué no? Porque de hecho, diputados opositores que son parte de la comisión dicen, nosotros no nos han pedido ni siquiera que firmemos. Y lo que falta supuestamente son unas firmas. Sí, porque eso fue lo que se alegó, que por las firmas no se pudo entregar a tiempo. Incluso, creo que cuando mencionaron los temas a tratar para el día de hoy en la asamblea, no estaba contemplado este tema con las magistradas. Claro, porque no había llegado el informe. Se sabía que el informe pues no habría llegado a tiempo. Sin embargo, muchos los están cuestionando. Dentro de los que estaban viendo en el video, había mucha gente que estuvo presente en el pleno de la asamblea y estaban diciendo que querían fuera al gobierno. Personas naturales que simplemente están peleando, como ayer lo estábamos hablando con Paulette, que están en contra de la corrupción y en contra de otros temas, de las magistradas y demás. Así que hay que ver mañana qué va a pasar. Mañana el pleno está convocado a sesión, el primer llamado a la 1:00 p.m. y el segundo llamado a la 1:30 p.m. Esperemos que se dé esta discusión. Hay diarios que han publicado que mañana es. Eso no hay certeza de que se ratifique el día de mañana porque tiene que llegar, obviamente, la discusión en el periodo de incidencia de los diputados. Y Jaramillo, y el presidente de credenciales, Luis Eduardo Quiroz, que es tan serio. Sí. Bueno, yo de hecho hice un tuit esta tarde que me sorprendía viniendo de él, de una persona que para mí hace la diferencia entre muchos otros. Así es, verdad. Pero bueno, no sé si no depende olvídate, de él. Es que una golondrina, como decía, no hace verano. Aquí hay un interés político muy grande. Pero y también, y sí, disculpa, papá, pero así quizás no depende de él al 100% que el informe se entregue. O sea, es una miembro. Cadena al final de todos los que estaban presentes en la comisión de credenciales que pueden hacer que el informe se dé. Pero vamos a seguir justo con este tema y es que Mae nos trae más información con esto de las magistradas a la Corte Suprema de Justicia. ¡Este pueblo está Mis melocotones, yo soy la Madre Guevara, arroba la Madre 12 y me encuentro en la Corte Suprema de Justicia donde hoy otra vez el cuerpo de abogados del expresidente Ricardo Martinelli presentó un recurso de prescripción en el caso de los indultos. Hablé con el licenciado Dimas Guevara y esto fue lo que me dijo. Mi gente, me encuentro con mi primo Guevara. ¿Cómo está? Muy bien, oye. Se había pedido este tema de la prescripción en este caso para el señor Ricardo Martinelli. Se ha decretado un receso. Todavía no sabemos la decisión, pero ¿qué pensamos que pueda pasar? Mira, en estricta legalidad, este es un caso que está prescrito. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el abuso? En este caso, la defensa atinadamente, antes que se diera la reverdía, solicitó o manifestó que el término estaba prescrito. ¿Cómo así? Lo que no podemos es ocultar el sol con la mano, decir que este es un chama caso de que está puro vigente, que no ha prescrito. Los magistrados podrían decir, bueno, es que se dio la rebeldía. No, es que primero se pidió la prescripción y posteriormente la rebeldía. Ahora, o sea, que antes de que se decretara la rebeldía, ¿ya había prescrito este caso? La prescripción se dio y se da y sigue vigente mucho antes que se dé la rebeldía. O sea que este es un caso. ¿Cuánto tiempo debía ser de investigación? De investigación, el lapso de prescripción debe ser 2 años y ya han pasado 3 años. ¿Qué? ¿Cómo? Y entonces, lastimosamente, este es un caso donde se establecieron algunos indultos. Los indultos fueron revocados. ¡Fuera! Los indultos no tuvieron repercusión en la vida jurídica. ¡Fuera! Los indultos fueron revocados por un propio acto administrativo. ¡Fuera! Entonces, cuando ya se inicia la investigación y llega a esta fase, antes de que se dicte, se abra el proceso formalmente, entonces ya los términos habían fenecido. ¡Fuera! Fenecidos los términos y los plazos, entonces lo que podemos señalar es que el caso está sin vigencia. ¿Y no podemos inventarle nada para meterlo preso? Ahora, hay que esperar lo que digan los magistrados de la Corte, que son la última palabra. No he participado en un caso del sistema penal acusatorio. Posiblemente, si suman matemáticamente, tendrán que arribar a la conclusión que dice la defensa que sí está prescrito. Eso pasaría si la justicia aquí en Panamá funcionara como debe ser, ¿no crees? Bueno, tenemos unos códigos que son las reglas de todo procedimiento. Tenemos leyes que son muy buenas. Y la ley dice que en este caso los términos fenecieron. Pues muchas gracias. Vamos a estar pendientes de la decisión de los jueces. Claro. Y era precisamente la discusión el día de hoy. El término, si habría prescrito o no habría prescrito, en la declaración de rebeldía y demás. Pero bueno, vamos a ver cuál, como dice el abogado Guevara, el licenciado Guevara, a esperar entonces cuál es el criterio o cuál es la definición al final. Señores, hoy fue suspendida la audiencia preliminar fijada sobre el caso de la Caja de Ahorros. Vamos a ver por qué.
el magistrado. Dale, gachete, si no hay audio, dale. El órgano judicial anunció que fue suspendida la audiencia de... Vamos a pasar a otra cosa mientras recuperamos, obviamente, esta información. Sí, más adelante compartimos eso con ustedes, pero por el momento, lo siguiente, y es que les comparto. Jaclon es una marca de calidad italiana con una completa gama de productos que va desde gel para baño, cuidado del cabello, champú y mucho más. Jaclon desde 1930, con productos que contienen un pH neutro para uso diario, dermatológicamente probados y con fragancias frescas para toda la familia. Jaclon, excelencia italiana al alcance de tus manos. Y ahora sí, Jaramillo. Llegó el momento de... las noti rápidas, por cortesía de El Eliminado. ¡Rapidinado! Pobre Rapidín. Señores, padres de Bocas del Toro envían ultimátum a la ministra de Educación y al Contralor. Dicen no esperarlos con guineos, sino con reclamos por más de 30 proyectos pendientes en centros educativos. ¡Qué bárbaro! A inicios de 2018, los taxistas deciden hacerle una competencia a Uber. Sí, señores, ahora es que ellos dicen eso. Crearán una plataforma digital para los usuarios y no tendrán la opción del no voy. Felipa y Anastasio son nombres poco común para cada género, pero con un motivo que los une. La tristeza que luego de no vender casi nada en el actual mercado de abastos. Las orejas de conejo los acompaña cada fin de quincena y el gobierno solo se preocupa por Ana y Zuleika. Y cuidado con mojar la canoa en Colón y mucho más si es una embarcación. Un barco llamado Euro quedó varado en aguas colonenses y fue subastado. Actualmente los marineritos no tienen hueco donde meterse. Y si usted es de las personas que ha puesto plata en una máquina y la misma recoge el dinero, ya no sufra más. Aparecieron los vengadores de las máquinas de recarga. Estos paladines operan en un busito blanco y tienden a capturar las máquinas en menos de 5 minutos. Ojalá el gobierno operara con tal rapidez. Este sábado, en la 24 de diciembre, varios diablos rojos tenían una iluminación, como una ambulancia con música y una vestimenta muy colorida, porque fomentaron tremendo rochinantochin en plena calle. Escuche bien, a esta actividad le denominaron el topón de los diablos rojos. ¡Hasta aquí, señor Kian! ¡Sí! ¡Bengala y todo bien! ¡Hasta aquí! ¿Hasta dónde? ¡Hasta aquí! ¡Las notirápidas por el Eliminado! ¡Rapidín! Oye, clase de bacanal que tenía esa gente. Oye, pero es que eso estaba bueno. La gozaron, la gozaron. Y todavía bailarina. Yo escuchaba una de las entrevistas y decía que había más de 800 personas, uno de los que estaba presente en todo esto. Pero oye, están calentando para los carnavales. Deje la envidia. La próxima vez usted nada más súmese y ya, ¿no? Si así fue el precarnaval, tú te imaginas cuando llegue. Oye, pero si eso en las tablas se llena mucho más. Y eso sí es un rochingatochi, porque ahí no se puede pasar. Eso es como una sardinita en lata. Terrible. Así que ojo con eso. Vamos con saludos, muchachos, que tenemos que irnos a la pausa. Oye, yo como... Ay, iba a decir... Antonio Gorazzi dice un gran saludo y éxito de Esteban Dulce, siempre la noticia diferente. Eso es, por acá dice Ramón Poveda, en sintonía, saludos muchachos, mi madre y yo siempre los vemos. Mi madre, Ana Jaén, fanático de ustedes, me imagino. Saludos, ¿eh? Saludos. Dice por acá Víctor de León, saludos al abanderado, el DJ Cash del abanderado de los carnavales de la primavera de Santiago. ¡De Veragua! ¡Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá! ¡Vaya mi brother, apareció, mi hermano! ¡Más allá, excelente programa! Estaba perdido, tío. ¡Saludos! ¡Saludos, don Marco! ¡Trabajando en silencio! ¡Paulette! ¡Ay, Paulette, mira, besa! Muchas gracias, Jaramillo, por la invitación. ¡Poli, un abrazo! Bien. Cristian Batista dice por acá, bendiciones, éxito, tercer piso, Marquito Madre, Jaramillo. Muchas noches de parte de la familia Batista de Santiago de Veragua. Dicho sea de paso, a Paulette vino a hablar de ese tema, pero no hemos conversado con Paulette antes de su trayectoria ni nada. Hay que invitar a Paulette para conversar. Lo que pasa es que la gente quiere escucharla cantar. Estábamos en el marco de todo lo que iba a hacer hoy con el tema era de las magistradas. El tema de, pero ¿cómo antes no hemos tenido a Paulette? Oye, muchachos, con el permiso de ustedes voy a mandarle un cordial saludo de feliz cumpleaños a mi señor padre, don Martín Alvarado, feliz caballero. Cumpleaños. Está de cumpleaños. Por demás decir que es una persona honesta porque su hijo lo ha expresado. Él lo sabe. Se
solamente en este espacio. Ese es mi ejemplo para lo más bueno. Así que, papá, te quiero mucho y le doy gracias a Dios que te ha ido recuperando de esa recaída. Mi papá se ha cuidado mucho después de un derrame que le dio. Okay. Y está, oye, que está clarito, está cuidándose. Muy bien. Oye. Hombre, al tío Toto está de saludos. Cumpleaños, hombre. Toto, bueno, abrazo. Ahora, tengo saludos por acá. Hasta un mensaje, alcalde Blandón. Váyase con algo para el viejo que está de cumpleaños. Hay una familia que escribió desde Dolega, pero no nos dijo el apellido de la familia. A esa familia y a toda la gente en Dolega, un abrazo. En Boquete también, que estuvieron de fiesta hace poco. Claro. Hasta Santiago José Rodríguez. Joanny, mami, un beso enorme. Gabito Reyes está en sintonía. Mami. Un beso enorme. Y nuestras más sentido pésame, nuestras condolencias a nuestra amiga Maru Newsom, esposa de mi amigo y bueno, amigo de todos nosotros y abogado reconocido, Ángel Calderón, ex director del sistema penitenciario, pues falleció su madre, quien en vida se llamara Oneina Quinzada. Nuestro más caluroso afecto para la familia y apoyo en estos momentos difíciles. Así que un abrazo enorme. Antes de la pausa comercial, compartimos con ustedes el video del día. A ver, venga. A ver, se le quebró la champaña. Se le cayó. A un compadre mío. Hasta ahí llegó la fiesta. A un compadre mío del tercer piso le pasó algo parecido en una grabación de una pro. Ah, sí. Pobrecita. Deja la botella cash. Deja la botella cash. Se va a explotar. Y ¡plan! Se fue. Y era la única botella. Para la grabación. Eso es más triste. ¿Tú te imaginas que sea la que la del arranque y se quebró y no hay plata? No, eso no era arranque, era una grabación. Oye, saludo especial para la niña. Mercedes y Sofía Reyes. Mercedes y Sofía, un abrazo. No hay tiempo para más. Vamos a la pausa, muchachos. Sí, señores, ya regresamos. Esto es Muchas Noches. Vaya Fátima, un abrazo también, hombre. Grande Marquito, claro que sí. Conviértete en un fanático de las mejores máquinas, los mejores eventos y el mejor servicio solo en Fantastic Casino, donde estamos regalando más de 370 mil en efectivo. Fantastic Casino, donde tú siempre ganas. Conviértete en un fanático de las mejores máquinas, los mejores eventos y el mejor servicio solo en Fantastic Casino, donde estamos regalando más de 370 mil en efectivo. Fantastic Casino, donde tú siempre ganas. Ven acá, quiero que sepas algo. Buenas noches, antes que todo. Buenas noches. Primero que todo. Buenas noches, claro. Yo voy a un domingo, yo no me voy ahí de viaje. No. No voy a tener que echar un mantumán un día con estos diokis que están trayendo los domingos aquí. ¿En serio? Oh. A tirar un mantumán ahí para ver qué es lo que es. Cash, ¿qué pasó? El man tiene que representar. Tiene que representar a los manes del área que está mirando puro manes crueles, loco. ¿Va? ¿Te van? Yo creo que este es el último año que tú traes en Diexo, compa. Un domingo para tirar un mantumán. Gracias, Cash. Ya, ya tú sabes. Para que se formente conmigo. Bien. ¿Cómo está, hermano? Bien, hermano. Bienvenido nuevamente. ¿Todo bien? Qué bueno, ¿el viaje cómo le fue? Chuse, Mati, bien cansado. ¿No me estás viendo la cara? Sí. Ese viaje es pesado. Recién llegado, ese viaje largo. Japón, ¿no? Ese es el último, un arroz con carne. Ajá. ¿Carne de qué era? Una carne era de... No le puedo decir, al aire no puedo decir. Mejor no. Claro, está bien. ¿Cómo está esta bella florecita? Un jardín de rosas. Te había extrañado, mi amor. El equipo campeón. Me gusta mucho ese peinado. Gracias. El flow ese que tienes aquí del lado así. Bien. Ese. Bésate para ti. Tercer piso, ¿cómo están ustedes? Tú, ¿cómo? Contento. Ya. Bien. Okay. Vamos entonces de una vez, porque la gente quiere escuchar lo que comenta. Pero oye, esta gente de la autoridad marítima, hermano. ¿Qué pasó? Siempre tienen un trepa que sube. Allá la vida, brother. Wow. Un trepa que sube montado en esas oficinas. Escuchen bien esto, ¿ah? Me comenten. Que ahora en vez de barco andan piloteando es aviones. Ah, bueno. Guapo. Hermano, aviones. Porque se están haciendo los aéreos. Oye, qué bárbaro que quería. Para extenderle un año más la concesión a una empresa que de santa no tiene nada.
Nada. Nada. Nada. Oscuridad, no era oscuridad. Nada. Ya iba a decir que el racismo. ¿Por qué tienes que poner una cosa negra? Fatal. ¿Por qué no puedes poner blanco todo? Sí. También negro. Es nada. Tenía que ser negro. ¿Por qué? El racismo. ¿Cuál será el demonio que estarán venerando a esta gente ahí? Ahí. Es que es una vaina inconcebible. Inaudita. ¿Inau qué? Dita. Bueno, Dita. Vamos, Dita. Saludos a Dita. Oye, allá en la lotería. ¿Qué? Óigame. ¿No se enteraron? ¿Qué? ¿No se enteraron de servicio? Óigame, claro que sí, hombre. Me enteré de eso y me enteré de los colchones. ¡Qué bárbaro! Bien. Rantan de colchones. Toda la transmisión. Oye, allá. ¿Está riendo otra vaina? Bien. Oye, allá en la lotería. Oye, que se pongan en las pilas ustedes allá con su plataforma, ¿eh? Sí, está malita. Mira la plataforma interesante. ¡Ah! Adrián, pero deja la otra que trae. ¡Ah! ¡Mentira! Sí, por favor. Bueno, ayer se cayó el sistema allá en la lotería. ¡Ah! Y el poco de billeteros que no podían entregar la libreta. ¡Qué bárbaro, bro! ¡Qué bárbaro! Oye, ¿qué crees cuando le preguntaron a un funcionario de ahí mismo la lotería? Oye, ¿qué pasa si pasan la 1 de la tarde y el sistema no vuelve? Se lo ganan, se ganan su... ¿Usted sabe lo que le respondió señor Cashi Paparazzi? No. Definitivamente ese es un... O sea, la palabra no pela fusta no puede ser. Esa palabra no me la escriban más. O sea, un mequetrefe. ¿Qué? Okay. Papanatas. Papanatas. No, como decimos en el barrio, paparnatas. Paparnatas. Adivine qué respondió el amigo. ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo? Qué mala leche. ¿Ah? Permítame un segundo, señor Camable. ¡A lo profundo! No. Dígale que no es la leche. Es bárbaro. Dice que es como en la lotería, ¿no? Es la lotería. A veces se gana y a veces se pierde. Ah, mentira. Oye. Pero qué grosero. ¿Por qué no la gente que le hizo esa pregunta al funcionario no le dicen allá quién es el que hizo esa pregunta? Dije esa respuesta. Un gaznatón. Che. Qué mediocre con K. Este es peor. Ajá. Pero bueno, vámonos. Oye, los lados de Pan Deporte. Ah, hombre, Mario. ¿Qué le pasó? Esta gente definitivamente... Y yo tengo que hacer otra mención, dame otra cosa por acá. Adelante. Que me enteren antes. Claro, claro. Diga. Oye, dicen que aguanten los chumbulú. Que aguanten los chumbulú. Chumbulú, chumbulú, compay. Chumbulú. Oye, paparazzi, ¿cómo estás? De alegre. Todo ahí, el agua. Alegórico. No, no sean así. Zetamán vuela también, ¿te dieron cuenta? No, güey. Así se va a tirar el 2019. Allá va. Ey, señor productor, me está diciendo que vamos rápido. Oye. Ah, mira. Oye. ¿Qué? Me comentan. Me. Que las piscinas... Están descuidadas. ¿Ves? Ay, oye, bueno, con hongos y zapito. Dios del verbo. Y ninguna tiene cloro, ¿se imagina eso? Oh, wow. Tanto así de descuidada que se han suspendido varias competencias. Se enferma alguien. ¿Eh? Así que al director que vaya dejando la taquilla. Oye, hombre, para tomarse se foto. Se ponga su pichifrío. Chao, te veo. No. Se fue el que dijo Playboy. Eso no es Gianni. ¿Ah? No. Ponme esa foto de nuevo. ¿El productor? Ponme esa foto de nuevo. Oye, sí, ahí. Señor productor, mire ese. No, y que déjale ir, Y que déjale un poquito para que vean el bueno, el buenón de productor que tiene. Le pusieras el Instagram abajo. Claro. Fue biancao. Ay, pero ¿qué pasó? Oye, no, con calma. Oye, esa déjelo risa que es venda falsa. La mercancía. Sí. Esa risa es falsa. Aquí lo ponen a todos. La risa falsa. ¿Te agradó, ah? Ay, por Dios, cosas que vamos a discutir en el cambio comercial. Bien. Oiga, póngase su pichifrío usted de Pan Deporte. Ajá. Y aviéntese de pecho a ese problema y que lo arregle.
Igual brother. Que en lo esto del deporte, el sí. jugador, esto sí es muy serio, ¿eh? A ver. El jugador de la Alianza que oye, se... sí, ¿eh? Oye, sí. Hombre. Fidel, se me escapa el apellido, que juega en la Alianza, que se accidentó jugando fútbol. Sí, sale. Ah, sí, sale. Y necesita una operación que cuesta, creo que $35,000. Hombre. Pero el seguro que cubre la Federación de Fútbol de Panamá son $7,000. Falta nada. Yo no creo que no puedan conseguirle el resto del dinero para ayudarlo en eso. Es un deportista y fue precisamente... jugando fútbol. Exactamente, o sea... Y así hace un ejemplo más... Pues vamos para el Mundial, ¿no? Bueno, claro, vamos a apoyar fuertemente al... Muchacho. Al avión, que ojalá yo no creo que pase ojalá mucho que tiempo tenga antes de que tengan ese dinero. Para exactamente. Dar. Es lo que se espera. Pero, compa... ¿Qué? Anoche ustedes vieron el programa, ¿verdad? Sí. La bomba que tiré ayer de la sala de tortura para el loco. ¿Se acuerdan? Ah, sí, sí, cómo no, la salita esa. ¡Cas! Me comentan. Me tormento. ¿Qué es así? ¿Cómo? Es así, chequea. Dicen que Don Tortuga. Oye. Oh, mira. Ya está viejito. Mandó a hacer un cuarto y no de spa. De spa no es. Bien. Ashley, pero ¿qué te está pasando? Enamorada, o sea, diablo. O sea, ya, ¿qué te está pasando? Vamos a reunirnos contigo ahora. Vamos a dialogar. Tema de novios y esto. Problemas, bro. Tienes problemas. En los terrenos del Senafrón. ¿Cómo va a ser? Escuchen bien. Un cuartito allá. En los terrenos del Senafrón. Y que las especialidades que pidió fue todo lo que pueda atormentar a esa persona. No puede ser, hombre. Tanto así que el mismo arquitecto teme que esto cobre una vida. Préstenle atención a eso para que ustedes vean que lo que yo estoy diciendo acá. Gracias a todos. Debo marcharme. Claro. No voy a bailar hoy. No voy a bailar. ¿Y por qué? No tengo ganas. ¿Por qué? Está cansado el viaje. El viaje es muchas horas. Hay muchos niños que les gusta el baile suyo. Muchos ahí, niños. Cortitito, dale. Mira, hasta Felipe reclama. Dice la jefa de piso que no baile. ¡Tírame mi cuestión, María! ¡Claro que sí, hombre! ¡Métele velocidad! Tonto. Más estuvo conversando con la diputada Zulay Rodríguez, que ha estado muy sonada, ha sido trending topic durante estos días. Bien. Vamos a ver de cabo. Venga. Viene. ¡Este pueblo! ¡Oye! ¡Oye, muchachos! ¡Alto volumen! Mi gente de mucha noche, me encuentro con la controversial Zulay Rodríguez. ¡Zulay! ¿Cómo está? Ay, bueno, viendo todo esto que está pasando aquí en la asamblea, da tristeza. ¡Qué mal! Supuestamente ya mañana van a discutir lo de las magistradas, van a presentar el informe. ¡Fuera! Hoy se formó un tamborito en las gradas. Porque pensábamos que hoy se iba a discutir el tema de las magistradas. Y cuando llegamos acá, ¿qué? ¡Nada, Karen! Entendemos toda esta clase de jugarreta. Pero tengo entendido que mañana los panameñistas sí quieren traer a su gente, llenarlo de... sus manzanillos, o sea, le hagan barra a Ana Lucrecia y a la señora Zuleika Mur y decirle arriba, 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 arriba. La mano que suelta, mano que dice. ¡Guaro! La mano. La que se arrebata pide. ¡Guaro! La mano. No. Pero sabes una cosa, ni agarre con ellas. ¡Fuera! ¿Usted cree que estén como aguantando un poquito la cosa para que pase más el tiempo? Sí, ellos quieren hacer esto. ¿O sea que no tienen los votos todavía? No, no los tienen. ¡Fuera! Ellos pueden prometerte, o sea, las tesis que maneja, $500,000 y no te cumplen. Porque tú sabes que los panameñistas no tienen palabra. $500,000 y te ponen una cama. Y después ellos mismos te mandan el allanamiento. Así que no importa sus amenazas, sus coacciones, sus intimidaciones, no importa lo que ellos quieran inventar, hay que votar a conciencia. Es verdad. Y de acuerdo al sentir de la ciudadanía que no quiere a estas dos señoras en este cargo de magistrada, porque sabemos que lo que van a hacer es, uno, blindar al presidente y dos, blindar a Odebrecht como siempre lo han hecho. Una de las teorías que se maneja es que dice que van a esperar hasta el jueves antes de carnavales para aprobarlo de todas maneras.
Eso quieren ellos, pero aparentemente la información que nos está llegando en este momento que mañana van a presentar el informe. O sea que mañana probablemente no se den las votaciones. Probablemente no, por la cantidad de diputados que van a participar en el pleno para hacer los cuestionamientos pertinentes a las dos aspirantes a magistradas. Bueno, ya ustedes lo saben, no se dejen matraquear. Amigo corrupto, la rehabilitación es larga, pero puedes curarte. Exacto. Que no se dejen matraquear, no se dejen comprar, que no se rajen, no se vendan y enseñemos aquí en la Asamblea el músculo. Me quedo con que no se todavía rajen. Yo escuchaba, bueno, quienes defienden obviamente las designaciones, hablar de que sí, porque la diputada estaba bien, que la diputada tenía que hacer las preguntas, pero ¿por qué quiso ofender bien a señores? Así como no podemos pedirle a la diputada Kathleen Levy que cambie su personalidad, no le podemos pedir a la diputada Zulay Rodríguez que cambie su forma de ser. Ella siempre ha sido así. Ella no, ese día no se puso así. Ella ha sido así siempre. Ni a Cheyo Galvez, ni a nadie. Ni a Ana Matilde Gómez, que es tan tranquilita. O sea, no podemos pretender que una persona cambie un día. Porque, y además, era la primera mujer. Que tanto han argumentado el tema de la mujer. Entonces ya, hay que superar esa etapa. Digo, claro. Y que si ella no se hubiese atrevido a hacerle estos cuestionamientos, ¿cómo no íbamos a dar cuenta al final si estaba quizás apta o no para el cargo la licenciada Tovar? Al final, para ustedes todo fue objeto de críticas y de que vieran lo que tienen en su palestra al final y decidir qué pasa en la Asamblea. No sé. Únete tú también a la fanaticada Fantastic, Fantastic Casino, donde siempre ganas. Eso. Para pasar un buen momento, para estar con los amigos y no perderte ninguna transmisión del deporte. Claro que sí. Ahora sí vamos con la siguiente información y es que hoy fue suspendida la audiencia preliminar fijada sobre el caso de la caja de ahorros. Vamos a ver la nota. Venga. La audiencia preliminar convocada para este lunes 29 de enero en relación al otorgamiento irregular de préstamos a través de la caja de ahorros fue suspendida. De acuerdo al fiscal Adesio Mojica, no se logró notificar a todas las partes. No. ¡Fuera! Justamente porque hacían falta la notificación de dos de los imputados dentro del caso. ¿Qué? Que se sigue por una investigación en perjuicio de la caja de ahorros. ¿En serio? Bien conocido por los medios ya anteriormente. ¿Qué? La audiencia se ha suspendido por parte del juzgado, justamente por, como lo mencioné, porque no se han notificado dos de los imputados dentro de esa causa. Otras personas que son investigadas en este caso sí acudieron a la Corte Suprema de Justicia. ¡Vuelta a la derecha la mandíbula! Ricardo Francolini, expresidente de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros, aseguró que hay elementos políticos en estos casos judiciales. Varela, el pueblo primero. Sí, vienen mejores días para Panamá. Y todo el que tenga aspiraciones políticas, tengan cuidado, porque donde tienes aspiraciones políticas, te tiran más fuerte el Ministerio Público. Así que la cárcel le quita el miedo al miedo. Ya lo que venga. Que vengan para encima. Bendiciones. ¿Francolini lo vincula con política? No hay la menor duda. Donde haya algún miembro del Cambio Democrático que tenga alguna aspiración, lo vuelven a meter, le inventan casos. Yo denuncié a la Zulay Camur por mentirosa. Es verdad. Y ahora la ciudadanía entera se está dando cuenta que está parcializada. Así que un caso más. Caja de Ahorros fue un caso amañado, el otro fue otro caso amañado y vendrán otros casos amañados. Pero ya la ciudadanía lo sabe. La defensa de otros involucrados en el caso también acudió a la Corte Suprema de Justicia para notificarse de los cambios en el proceso. Bueno, no se ha logrado el sobreseimiento. Hay un taxista, digo que saludo Díaz, para Francolini. Mira, taxista, están con el mando. En dos, tres ocasiones a rendir sus descargos. La vinculación que se le trataba de formular. Y al final logramos demostrar que él solamente, como siempre lo ha hecho, ha cumplido su trabajo. La nueva audiencia se reprogramó para junio del presente año y como fecha alternativa se podría dar en julio. Bueno, ahí está el tema, para junio, exactamente. Bien. Señores, Milka está preparada ya con sus denuncias como cada noche, por favor. ¡Mira, compadre! Vamos de inmediato. ¡Venga! Yo, mira. Bueno, mi gente, me encuentro en San Miguel, calle N. Quiero que sepan que esto... Esta barraca que está aquí, ¿qué? La medio tumbaron, mandaron a la gente para los edificios. ¿Tú sabes? Me mandaron a la gente para los edificios. ¿Esto es parte de quién? Del MIBIS. El MIBIS tiene que venir a tumbar esto, a limpiar esto, porque esto lo están cogiendo de basurero. ¡Qué mal! ¿Qué sopa con la gente de aseo y todo de eso? Mira, es colchón. Colchón. Hay una banda de basura. Delante del aseo no vienen, ¿qué? Y recogen. El carro pasa y no recoge. El carro no hace nada. ¿Estás haciendo eso? Oh. Nada. Esto va con la gente del MIBI. No tengo más nada que decir.
Oye, Mibi, si tú lo tumbaste, límpialo, arréglalo, que la gente está media acá. No, que lo limpie, mira, oye. Límpiate esa vaina, tú eres el Mibi. Esto está chipeando. Esto está lleno de rata, de mosquito, basura. Por favor, le pido al Mibi, quien tenga que venir, que venga y me recoja esto aquí. ¿Qué? Yo vivo allá enfrente y los mosquitos hasta allá van. Y entonces... Los mosquitos te tienen... Que te tiene bien capito. Y que te pica los moquitos. Te pica, te pica, te pica, te pica. Sí. Quita con el moquito que te enferma. Ya ustedes saben, mi gente. Mi Instagram es Nilka Rico Todo. Por ello, para casa. Ahí está la grande Nilka. Oye, Nilka, como siempre, cuidado con los mosquitos, dice señor Cash. Señor. Mucho cuidado. Señores, tenemos un amigo en casa y esta noche viene en compañía de un grato amigo de él también a compartirnos música, como siempre, su gran talento. Aplausos, señores, y música para recibir a, yo no sé cómo le quieren decir, Nia Flex, como Nia aquí en Panamá, junto a Ricky Rick. Así es. Bienvenido, Rick. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estamos aquí. El principal motivo por el que vinimos a Panamá fue que estuvimos en el evento del Verano Canal. Sí. Compartiendo extraordinario, el escenario, ¿no? Ahí con artistas como Carlos Vives, Macano, entre otros, Sammy Sandra. Y bueno, pues venimos promocionando este sencillo que se llama Cerquita de Mí. Vamos a aprovechar estar aquí toda esta semana para hacer la promoción de este sencillo que se trabajó en Monterrey, en mi estudio. En Monterrey. Eso. Así es. ¿Monterrey es regiomontano, se dice? Regiomontano, Regio Monterrey, Nuevo León. Regiomontano. Y entonces, Nia, ¿cómo fue esa fusión de trabajo? Fíjate que, bueno, con Ricky tenemos una amistad ya de muchos años y creo que después de que trabajamos Besos de Amor, que fue el último trabajo que hicimos y entregamos como dueto para los fans, queríamos hacer otra intervención, la gente lo estaba pidiendo, ¿no? Y viajamos a Monterrey por compromisos. Estamos invitados a un concierto muy importante ya en la ciudad de Monterrey. Y le dije a Ricky, ¿sabes qué? Porque, bueno, después que estamos allá, nos vamos para tu casa. Porque el papá, cada vez que vamos a Monterrey, realmente yo voy para la casa de Ricky. Porque el papá es panameño, entonces siempre nos hace una comilona y todo. Y, la mezcla panameña con mexicana. Aprovechas en el momento para compartir. Y tu público en México es muy fiel a tu música, además, ¿no? Se podría decir que México es como tu segunda casa. Exactamente, sí. También. Y bueno, fuimos al concierto y aprovechamos para ir a la casa de Ricky. Y Ricky dice, hey, vamos a meternos para el estudio, no sé qué. Anterior a eso, Ricky me dando una pista a ver qué salía, pero como que la pista como que no sé. No lo encontraba, ¿sabes? Cuando el tiempo de Dios es perfecto. Siempre las cosas son como cuando tienen que ser. Le faltaba algo. Entonces, Ricky dice que, bueno, tengo otra pista ahí, güey. Vamos a ver la pista para que vean. Puso la pista y he tenido unos raps y unas cosas ahí, pero el sonido, el mambo que traía la pista, me gustó de una. Le dije, no, esta es. Y sobre ahí montada, trabajando en la letra y todo lo demás. Sí, sí, bueno, yo ya tenía la letra de mis versos y sobre eso él ya se pegó en los coros. Y una vez que empezamos a oír eso, dijimos, ¿sabes qué? Eso va de una para afuera. Bueno, yo me tardé en la postproducción aproximadamente 2-3 meses más haciendo los arreglos, trompeta, guitarra, porque a mí me gusta meterle ese sonido orgánico, que no se pierda el arte. Obviamente metiéndole también su dembow para no perder claro, la moda que está ahorita, ¿no? Y esa mezcla lo hace muy fresco. Oye, una pregunta que le voy a hacer por acá a mi vato, güey. Dígamelo. Yo se lo voy a decir, mira, cuando Nia comenzó a cantar, güey, no, venía con unos sombreritos, con un par de jackets, pero ahora que está sacando bracitos, mira cómo viene con sus bracitos cortados, ¿no, güey? Sacando bracitos. Ahora mira cómo bueno, enseñando musculito, güey. No, realmente, esto es look de verano, tienes que ubicarlo. Ah, look de verano. Está aprovechando el look de verano. Aterriza en la temporada. ¡Lo profundo! Vamos por el artista siempre que tú sabes, ¿no? Dale oportunidad, ¿no? Ey, diga, ahora conté que cuando llegan allá a Monterrey, dije que viva Rayado y que no, aquí todos somos tigres. Ah, sí. Y ese es un lío. ¿Cómo te ha tocado acostumbrarse para poder escribir música en un país donde todo el mundo llega, que es en los demás países como en México, Colombia, todo? Siempre hay que mantenerse a la vanguardia. No, que después el ridículo que acaba de pasar te estoy ayudando. Ah, ok. Te dejaron mal. Ok, está con nosotros trabajando. ¿Esta canción tiene ya video? Vuelvo y repito la pregunta. Sí. Quiero hacer una pregunta. No entendiste que no te va a contestar. La pregunta es, en el caso del reggaetón, que se está haciendo pistas nuevas, ven muchos artistas que ya no se ve mucho el boom,
pum, el dembow siempre se está haciendo cosas nuevas. Por ejemplo, a Fleck, que tiene ya mucho tiempo recorrido, que te topas con gente nueva en el camino, hay que mantenerse a la vanguardia siempre. ¿Te cuesta a esta altura o todavía sigues innovando en cosas nuevas? Enrique, ¿le entendiste? No. Realmente en la música hay que evolucionar. Y bueno, yo creo que siempre me he rodeado de personas que han sido muy sabias en eso. Claro. En poder involucrar los diferentes estilos y poder evolucionar. Yo creo que de eso también se deben ya 20 años de carrera de Niga, ¿no? Yo creo que me he sabido camuflajear y evolucionar. ¿Era tú? Sí, desde 1997 estamos en la música. Ah, mira, y hasta la actualidad. Muy bien. Ahora se me olvidó la pregunta que le había hecho. Del video. Que ahí. Mi gente, ya tiene video. La canción Cerquita de mí, pueden entrar ya. www.youtube.com/FleckOficial, el canal oficial. Y ahí se meten y está Cerquita de mí, el primer video. También lo grabamos en Monterrey. Sí, también lo grabamos. Para Monterrey a grabarlo. Oye, qué bueno con eso. Ya para finalizar la entrevista, Fletch, por ejemplo, creo que ahorita te has mantenido un poco más cerca de tu público porque siempre compartes como tus throwbacks de tus canciones viejas, las actuales, y quizás esto te mantiene tremendos también temas, mi gente. Tremendos temas, de verdad. Bueno, te mantiene más pegado con eso. Yo trato de siempre complacer a los fans con el tema de la música. Estoy muy, muy acercado con ellos, con los club fans, con toda la gente, el tema de que la gente que me escribe. Mucha gente se sorprende a veces de que cuando un mensaje directo de un fans que me pide un saludo, yo se lo grabo y se lo mando. Pase. Y la gente, claro. No puedo creer que me lo mandan. Pero yo siempre contesto, trato de contestarle a la mayoría de los fans. Porque son parte de esto, ¿no? Lanzamos un tema y ellos se involucran. De hecho, ahorita mismo estamos pasando por ese momento de que los fans están totalmente comprometidos con su artista en un lanzamiento de un tema. Apenas lo lanzamos, la promoción en el mes de diciembre, hasta ahorita los fans están totalmente enganchados con Cerquita de mí. Y es la ventaja que da también las redes sociales, esa cercanía que puede tener, que antes era una ilusión prácticamente poder intercambiar ideas y conversar y recibir un saludo de su artista, de su ídolo. La verdad es que es muy valioso. Vamos más adelante a disfrutar de la música, pero eso. Tenemos antes la encuesta del señor Cash. Venga, viene. ¿Cómo está la gente de Mucha Noche? Las chicas ahí en su cama tranquilita viendo el programa, claro que les gusta el programa. Pero como siempre le decimos, arroba DJ Cash PMA. ¿Ustedes piensan que en el día de hoy van a ratificar? ¿Qué? Ratifiquen a las magistradas que puso el Ejecutivo. ¿Usted me conoce a mí? Sí, no, ¿por qué? ¿Cómo no es verdad? Ahí estaba la gente. Tratando de cruzar. Estaba toda la tropa, muchachos. Ve. Venga. Ojo. Oh. ¿Usted piensa que en el día de hoy ya van a ratificar a los magistrados? ¿O que usted ve eso que hay un problema muy grande con la decisión? ¿Pero qué magistrado? ¿Cuáles son? ¡Qué bruto focalicero! Siempre hay sorpresas. Siempre hay sorpresas. Sí, señor. ¿Qué? De repente se pueden mirar y ¡bundum! La sacaron siempre. Vamos a ver, esperemos que no. No he participado en un caso del sistema penal acusatorio. Estamos mal. Eso se va a caer si eso no está diciendo nada. ¡Ajo! La noticia me da a pensar de que no lo van a ratificar. Respecto a una bisdata, no, nunca he presentado una bisdata. ¡Qué bruto focalicero! Magistrado, la magistrada que quiera ratificar para ser la nueva magistrada. Mira esto. Dios, qué bárbaro. He oído todo lo que he oído en noticias. La respuesta es no. No he participado en un caso del sistema penal acusatorio. Eso. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¿Cómo que estamos ahora, amigo? En verdad, estamos mal. Si la DEA le tiene, si las mujeres, la licenciada tiene, son idóneas y hacen su trabajo, no le veo por qué no. No he participado en un caso del sistema penal acusatorio. No. ¡Fuera! ¿Qué digo yo de qué? Dios, qué bárbaro. La vaca. Ah, bueno, es que el muchacho que le estaban preguntando estaba como perdido, paparazzi, te comento, ¿no? Eso es lo que estaba pasando ahí, pero eso que la gente estaba mirando y de repente como que contestaba y no contestaba, pero ahí estaba, la muchacha estaba también. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Se pensaba Ramón Arosel. Sí, ok. Welcome, this is kind of fun to be on the train. This television is kind of fun, it will break KK in Panama City. What? Your name? John. John. You? Jack. Jack.
Jack, John, John, Jack. Bien. You would like kind of a flop if you eat it and pull the solar for it this champ. And then he gives sugar and a flop children is buying an electric train. Sorry, what was that? And I'm flying to get a lovely train and I began to get to fly and it come on the ocean of Panama City. You're gonna have to translate for me. You have to. You know, let freak say banana de playa the sort the time for what? Time for? Yeah. Alcanfor. Alcanfor? Yeah. Yeah. Okay. Yes, and Santa Catalina and Venado, Bocas del Toro and Surf. And beautiful. Star Tower is amazing. Santa Catalina. Oh no. No, the best Santa Catalina. You know what we can go find a trip and surfing and all the freaking things. Ya la vida. And avoid the competition. The competition. Competition? You? No. The practica. Yeah, all right. Welcome. Welcome to Panama. No, hueco de Panamá, no. Welcome, de welcome, como que bienvenido, pues. Welcome to Panama. Yeah, man. Yeah, man. Man, están surfeando, no surfea nada. Eso fue lo que te dijo, ¿no? Entre el welcome, nada, no el welcome, nada. Nos perdimos en esa parte. Bien. Pero esa fue la encuesta del señor Cash. Y antes de irnos a la pausa, va a cantar para nosotros Flex junto a Ricky Riz. Y nos vamos a la pausa. Eso. Como se olvida un sentimiento que te hizo enloquecer. Como borramos los errores del ayer. Sigo buscando y aún no sé qué nos pasó. En qué momento esto se terminó. Y aunque probé otros labios, mi corazón por ti sigue latiendo. Sé que yo te quiero. Te enamoró, te cautivó, te besó los labios y todo tu cuerpo. Fui yo el que te sacó de la rutina, el que te ponía la piel de gallina. Con solo un abrazo, una mirada, una caricia, tú sabes que yo sé cómo sacarte una sonrisa. Fui yo quien te enseñó a disfrutar de cada momento. Tú fuiste la princesa y la bruja de mi cuento. Y aunque probé otros labios, mi corazón por ti sigue latiendo. Sé que yo te quiero. En ti, 24 siempre pensando en ti, de enero a diciembre loco por ti, como un demente tú para mí, yo para quererte, pensando en ti, 24 siempre pensando en ti, de enero a diciembre loco por ti, como un demente tú para mí, yo para quererte. Conviértete en un fanático de las mejores máquinas, los mejores eventos y el mejor servicio solo en Fantastic Casino, donde estamos regalando más de 370,000 en efectivo. Fantastic Casino, donde tú siempre ganas. Lo pasó, cariño, lo que viene es mucho mejor. Tú no sabes que la luna no se queda sola. Conviértete en un fanático de las mejores máquinas, los mejores eventos y el mejor servicio solo en Fantastic Casino, donde estamos regalando más de 370,000 en efectivo. Fantastic Casino, donde tú siempre ganas. Ya pueden pasar. Falta, señores, en la recta final. Vamos de inmediato con caricatura Berrak. A ver, animada esta noche. ¿Ah, sí? ¿Quiénes dale, serán? Dale, bolillo, mueve. Designaciones de la Corte Suprema de Justicia. Bien. Sí, no hay marca Acme. ¿Ese qué es? Cesulay. ¡Ay, ya la vida! ¡Ay, Dios! Bien. ¡Ay, ya va! Oye, ya que estamos de vuelta, saludos para Frank Nitín Escobar hasta los Andes número 2 de feliz cumpleaños. Señores, mañana es día del técnico electrónico y día del croissant, así que usted lo sabe, a desayunar un rico croissant. Será hasta mañana, no hay tiempo para más. Nos se quedaron mañana. Saludos pendientes. Ya. Eso. Los mandamos, gracias. Y como siempre, hay que agradecerle a todos. Ya, 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 hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana. Ya, 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 estamos con tu tiempo, ya.
Ella vive contigo, es tu amiga, es tu mujer, es tu esposa y es tu amante. Ella es toda una